Temprano llegó a la región la presidenta Michelle Bachelet, quien visitó las comunas de Navidad, Nancagua y Rengo. En el caso de Navidad, la mandataria arribó para conocer el proyecto Casa de Acogida para Adulto Mayor y además inaugurar el Liceo Municipal Pablo Neruda. Las dos obras fueron financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Al respecto, la presidenta Michelle Bachelet destacó ambas iniciativas. Una hermosa casa de acogida, la verdad que una hermosa casa de acogida, que además aumenta el número de personas, porque la actual cuenta solo con 10 cupos y esta sube a 30, y de gran calidad, para atender a adultos mayores. Ahora, para esta nueva casa de acogida se hizo una inversión pública de más de 1.100 millones de pesos y es un ejemplo del trabajo que también estamos haciendo para responder a los adultos mayores. Porque los adultos mayores han sacado adelante nuestro país con su aporte para sacar adelante a la familia, han contribuido con su trabajo al crecimiento de Chile y también corresponde que los cuidemos, ¿eh?, y los apoyemos cuando la salud no acompaña, no es el caso, esto es una pequeña tos, por si acaso, y cuando necesitan mayor protección. Tampoco se puede negar la reposición del edificio que pronto será el cuartel de la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de Navidad. Posteriormente, la mandataria se dirigió a la inauguración del Liceo Pablo Neruda. Hasta que finalmente podemos estar aquí con este hermoso colegio, porque los contenedores en que se estuvieron haciendo las clases dieron paso a un Liceo Pablo Neruda mejor que nunca. Yo estuve el 2006 inaugurando las ampliaciones, ¿no? Y entonces conocí el antiguo liceo. Así que yo creo que este es un liceo que tiene lo que a mí me importa. Tiene la dignidad que se merecen los habitantes y los estudiantes de la comuna de Navidad. Tantos años de espera y paciencia hoy día cobran otro sentido, porque con su participación en el proyecto, hoy más que nunca ustedes pueden decir, este es mi liceo, porque ustedes fueron parte esencial en no perder la persistencia, ¿no? Son más de 3.000 metros cuadrados reconstruidos, financiados por el gobierno regional, para embellecer también a Navidad con esta obra que hace un reconocimiento a la fortaleza de su gente. Y eso es lo que queremos en todo Chile, que el Estado muestre su mejor cara, que esté junto a la familia, invirtiendo en proyectos que cambian para mejorar la vida de nuestros compatriotas. Porque para eso una es presidenta, para que la vida de cada uno de ustedes sea mejor que antes. Para eso vale la pena todo el trabajo que uno hace. Más tarde, la primera autoridad de gobierno llegó a la comuna de Rengo, donde participó de la inauguración del Jardín Infantil y Sala Cuna de Integra, la Casa del Árbol. En la oportunidad, la jefa de Estado destacó la importancia de la educación prebásica en los primeros años de los niños y niñas. La Casa del Árbol partió en mayo, pero queríamos hacer una celebración en grande, por eso quisimos igualmente participar en su inauguración. Y aquí vienen a diario 60 niños y niñas de Sala Cuna y 84 niñas y niños de niveles medios. Y el jardín infantil es como tiene que ser, pues. Tiene que ser con la dignidad que se merecen ustedes, ¿no es verdad? Los padres, las madres, los niños, las niñas, con la belleza, tal como nos decía Soledad, la calidad de la implementación, la calidad del equipamiento y, por cierto, la calidad del grupo humano que aquí trabaja. Y a mí me encanta esto. Yo siempre tuve que estudiar y trabajar con hijos en salas cunas. Y yo las pagaba, pero eran casas que las adaptaban así nomás. Entonces, hoy día, todas las salas cunas que estamos construyendo a lo largo del país, pensadas arquitectónicamente como para hacer salas cunas. No es una casa que uno va adaptando y le va poniendo unas ampliaciones. Y tiene, por tanto, todo el pensamiento. Además, este tiene algo muy especial, además, que tienen todos estos protecciones, digamos, a estos barrotes tan bonitos de madera, pero esas protecciones para que los niños que naturalmente juegan, corren, no tengan riesgo. Así que creo que esto es algo que no había visto en otros jardines. Yo creo que acá también, como decía Soledad, lo público no tiene nada que envidiar a los privados. Lo mismo pasa con los nuevos CEFAM, la verdad que son mucho mejor que cualquier clínica privada normal, digamos. Y yo creo que así es como uno va construyendo equidad. Cuando logra que lo público tenga la misma o mejor calidad que lo privado, asegura que todos puedan tener acceso o a una salud o a una educación de calidad, de manera de que puedan desarrollar todas sus capacidades, sus talentos, todos sus anhelos y sus sueños. Un jardín infantil espectacular, con mucho espacio, mucho color, con una infraestructura muy buena, pero sobre todo con una buena atención de parte de las tías. Eso lo destacaron las apoderadas, ¿no es cierto? Y ahí es el jardín infantil de 160 niños, parte del compromiso de la presidenta Bachelet, por lo tanto nos sentimos contentos y orgullosos de haber entregado este jardín infantil
a la ciudad de Rengo. Para nosotros como familia es importante porque nos organizamos para cuando el niño viene acá al jardín, para yo trabajar, para venir a retirarlo, y las tías obviamente nos apoyan y nos comprenden, y a veces lo tienen un ratito más, o a veces nos llaman si le pasó algo, si está muy mañoso, pero es muy, muy bueno para nosotros y para toda la familia en general. Contar con la presidenta en la región y en la comuna, y además en un jardín infantil construido en su periodo, un jardín infantil grande que viene con todos los estándares de calidad de la reforma, nos pone muy, muy, muy contentos, porque atrás de ella hay un esfuerzo por entregar recursos para todos los sectores, pero hoy día la reforma necesita, desde el nivel inicial, desde las salas cuna, el poder incorporar más cobertura a nivel nacional, regional y hoy día a nivel local. Felices, felices, hoy día las mamás están muy contentas con este espacio. Si ustedes lo miran, tenemos salas grandes para que los niños aprendan a caminar, los que son chiquititos, corran, se desplacen, se muevan, jueguen y aprendan a través del juego. Hoy día el juego es clave para el aprendizaje de los niños, así que estamos muy contentos de que nos haya venido a acompañar la presidenta a inaugurar esta hermosa jardín infantil con sala cuna, que es parte de la reforma de la educación.